Amigos, bienvenidos acá a Mirar Guatemala. ¿Saben por dónde ando? Por el Cerrito del Carmen. Vean qué hermoso está por acá. Bueno, y te quiero contar a mi querida amiga que siempre me pone un mensaje. Le quiero contar, amiga, este video es para vos y para todos los amigos. Ando en el Cerrito del Carmen. Ya que extrañas mucho el cerrito, me contaste que de Patoja venías por acá a darte las vueltas y te compraban un to algodón para pasear en la feria. Pues aquí está el video, mira, con mucho cariño, amiga. Vamos a darle la vuelta. Amigos, ustedes no pueden creer, yo estoy haciendo este video para mi amiga, pero ya hasta creo que me está escuchando en este momento que lo estoy haciendo. Es que ella vivía acá, la mandaban a estudiar, según me cuenta, pero dice que se venía acá con el novio y por allá se quedaba. Ya ven cómo es la juventud, amigos, ya ven. La güera, le decían a mi amiga, güera, donde quiera que estés, un abrazote. Qué bonito está el día. Vamos a caminar el Cerrito del Carmen. Se los voy a compartir ya que ando por acá. Hola, hola. Bien, bien, gracias. Están arreglando el cerrito, amigos. Qué bonito. Miren, las calles empedradas, como que uno anduviera en Antigua Guatemala. Vamos a bajar a la avenida Juan Chapín y en un momentito les sigo mostrando. Perdón, ya se me está trabando el cerebro, amigos, es de la emoción. Es que no vengo por el cerrito muy seguido y pues ahora que ando por acá ando todo emocionado. Bueno, vamos a ver unos apartamentos también que están construyendo. Para los que estén pensando más adelante venirse a Guatemala a residir, y vean, está en esta avenida la Juan Chapín, amigos, que vivan los chapines. Yo estoy seguro que hasta allá oyeron el grito. Bueno, vamos a caminar un poco. Hasta oigo el eco de ustedes diciéndome, hasta acá te puedo oír, Luis, andás en la Juan Chapín, ¿verdad que sí, amigos? Pero está muy bonita la avenida, amigos, muy bonita. En un momentito les sigo compartiendo, voy a leer un poquito de los apartamentos y les comparto la información. ¿Qué les parece? Quédense conmigo. No, pero qué belleza de día. Y la verdad es que cuando veo aquí este... Bueno, miren, les quiero contar que este parque, como lo pueden ver acá, está increíble. Vean el vecindario también. Ha cambiado mucho esta avenida. Yo creo que aquí el cambio empezó más o menos hace como unos 10 años. Y pues hoy en día este lugar es un parque increíble, amigos, en la plena capital guatemalteca. Bienvenidos a Guatemala, la capital metropolitana de este maravilloso país. Vean qué bonito está. Se ven esos arbolitos como que están en primavera. Y allá adelante puedo ver que está en la construcción ya, amigos, de unos apartamentos que estaba viendo y que pues ya tienen limpio el terreno. En un momento les comparto toda la información. Bueno, amigos, sí, continuamos aquí en el cerrito. Ah, el día está increíble. Vamos a ver, estoy tratando de ubicar la calle, pero bueno, es la avenida Juan Chapín. Vean toda la gente descansando allá en la parte de arriba del parque. Y pues ahí frente ven ustedes que hay unos apartamentos y están haciendo otros apartamentos. Hola. Que están aquí en la esquinita, amigos, vean eso. O sea que la Juan Chapín, amigos, está poniendo en todo. Vean aquí en la esquina. Entonces aquí van a ver apartamentitos. Vean, muy céntrico, amigos, zona 1. Y pues en un momentito vamos a caminar aquí el increíble Cerrito del Carmen, que cada vez que lo vengo a ver me gusta más.
bueno, esta es la torre de apartamentos, pero yo no sé si va a ser la misma desarrolladora la que va a desarrollar los apartamentos allá. Estos son los ya existentes. Vamos a fijarnos a ver si hay rótulo de venta para los que estén interesados, amigos. De repente hasta yo consigo uno en buena oferta, sí. Voy a tener que trabajar más los fines de semana. Ay, no quería trabajar los fines de semana, pero va a tocar. Vean qué bonito está. Bueno, obviamente están. Se puede ver que todos están habitados, amigos. Probablemente sí haya de venta, pero probablemente esté en alguna página de Facebook. Así es que lamento mucho no poderles dar información de, por ejemplo, si hay. Yo recuerdo cuando los estaban construyendo, pues ya tiene un rato y sí tenían ahí la página donde se ponían a la venta. Vean qué bonito quedó todo esto por acá. Bueno, pero de todos modos, como pueden ver, van a construir aquí en la otra cuadra, a la orilla de la avenida Juan Chapín, en esa dirección. Van a construir apartamentitos y yo estoy seguro que van a seguir construyendo más. Es más, aquí hacia abajo, pues también hay edificios nuevos en toda esta parte de la ciudad, amigos. Así es que vamos a explorar. Y lo bueno es que ustedes vienen conmigo. Y pues si en algún momento les sirve la información, ahí me ponen, y si ya yo puedo conseguirles más detalles, con mucho gusto. Bueno, aquí está el, de este lado, amigos, el Cerrito del Carmen. Vean cómo está de bonito además. Vamos a caminar a este lado, si ustedes pueden ver la avenida. Bueno, entonces también acá en la avenida, en línea recta, amigos, también puedo ver una torre de apartamentos. Ah, ¿saben qué? Esa ya está terminada. Yo creo que ha terminado el año pasado. Pero por ese lado también veo que hay más construcción. Esta es la primera calle B. Bueno, vamos a ver todas las construcciones que estén en el área. Y no se preocupen que de todos modos vamos a explorar la ciudad, amigos. Vamos a acercarnos aquí a la verja, así podemos ver un poco cómo está de hermoso todo esto por acá. O sea que esos apartamentos, amigos, prácticamente le ofrecen a uno este parque. Solo cruza uno la callecita y ¿qué les parece? Bueno, entonces aquí tenemos ruta histórica, Ciudad de Guatemala, Cerro del Carmen, amigos. Vean, ahí está. Entonces prácticamente estamos de la iglesia de la Merced a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras. Bueno, entonces especialmente si no has venido a Guatemala y no conoces mucho, la Merced se encuentra como a 6 cuadras de la torre, perdón, quise decir de la Catedral Metropolitana. Y pues caminas a la Merced y luego la Merced 6 cuadras más o 6 blocks y llegas acá al Cerrito del Carmen.
Bueno, aquí termina la avenida Juan Chapín, amigos. Bueno, vean, está demorado porque pues ya estamos en Cuaresma, así es que ahí dice vivamos la Cuaresma y la Semana Santa. Bueno, en esa dirección, amigos, iríamos a la avenida de los Árboles. ¿Saben qué? Otro día voy a ir. Para todos los que ven en la avenida de los Árboles, les prometo que otro día vengo. Iba a venir ahora durante la procesión, pero pues se me hizo tarde, así es que no pude venir a la procesión. Pero eso no significa que no vayamos a venir otro día. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, por ejemplo, si estás en la 18 calle y no vives en Ciudad de Guatemala o venís de paseo, puedes tomar la línea de Transmetro, la 6 o la 18, y te quedas aquí, Cerro del Carmen. Vas a bajar exactamente ahí y pues ya cruzas la calle y ya. El Cerro del Carmen es un parque, amigos, y tiene la primera ermita construida en Ciudad de Guatemala. Me imagino que ya había construcción en Ciudad de Guatemala, pero prácticamente esta fue la ermita que marcó el inicio de esta ciudad. Ya hace casi 300 años, amigos. Estaba tratando de regresar para allá, pero está un poquito pesado el tráfico, así es que vamos a ir del otro lado. Bueno, y le vamos a pegar la caminada al cerrito por la parte de afuera. Así también ustedes recuerdan cuando caminaban, hola, cuando caminaban por acá, la parte de afuera. Especialmente para los que iban para zona 6. La Cuchilla, barrio San Antonio. La verdad que bella se ve la zona 2. Ya ese lado es zona 2, amigos. Vean que estoy viendo un rótulo que dice Barrio Moderno. Yo creo que esa es una ceiba, amigos, el árbol nacional de aquí de Guatemala. Bueno, que estoy seguro que ese árbol existe en muchas partes del mundo, pero bueno, aquí fue adoptado como el nacional. Allá ven ustedes otros edificios. Vamos a ver, ah, ¿saben qué? Ese es nuevo. Bueno, vean, Barrio Moderno. Yo no sé si sea el nombre original o simplemente fue autonombrado Barrio Moderno nuevamente, porque están arreglando las calles muy bonitas. Aquí la pasada, amigos, se ve muy difícil. Se ve muy difícil. Yo no soy el único que quiere cruzar, pero sí. Ahí va un amigo que también quiere cruzar, pero le digo yo, le hice señas de que no, no, por favor, no te tires. Espera la Cuaresma, anda a la playa. Gracias, gracias, ya. Bueno, yo sí puse atención, amigos, y le calculé al auto. Bueno, ¿saben qué? Es que quería traerlos para que ustedes miren por acá cómo está. Ah, es que saben que hay dos edificios que se parecen. Pues el nuevo está aquí a mano izquierda. Pues vean cómo está esto por acá, amigos.
Miren qué bonita calle está acá al cruzar prácticamente la, vamos a ver, esa es la, yo creo que es la primera, no creo que aquí ya cambie, amigos. Bueno, aquí en la esquina es la 12 avenida y vean cómo está por acá. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo la miro, pues yo no la veo peatonal porque veo que están pasando autos, amigos, pero se ve súper agradable la calle. Y bueno, entonces ahí estábamos en la 12, aquí en la esquina. Aquí va a ser la 11 avenida. Ah, esta es la primera calle. Es que aquí ya es zona 2, amigos. Miren, pues aquí cruzamos la frontera. Y ya estos son los barrios de la zona 2. Primera calle, 11 avenida. Bueno, de todos modos está en la cercanía del Cerrito del Carmen. Así es que qué gustazo. Y miren, tiene para que uno se eche de aquí su descansito. La banquita. Ah, qué rico, amigos. Aquí me voy a quedar. Bueno, si llegaron al final del video, les gustó, compártanlo, métanle like, así eso también me ayuda a que este video se comparta con más guatemaltecos. Vean qué bonitos los árboles de maple. Y bueno, también que no se les olvide suscribirse, Barrio Moderno, Calle Cultural. Ya decía yo porque se ve bonita la calle, amigos. Entonces es un concepto nuevo, qué bonito concepto. Bueno, entonces que no se les olvide suscribirse al canal también. Y gracias por caminar Guatemala conmigo. If you guys made it to the end of the video, thank you. Don't forget to subscribe, share Guatemala, like it as well, because that's gonna help me a lot. Yeah, it does help a lot. You know, so that way we can get more people to enjoy beautiful Guatemala, and y'all all welcome here anytime. Big hug. So we've been walking around Cerrito del Carmen here in zone 1. We actually did not go into the actual park that it's known as Cerrito del Carmen. We were just doing, you know, the rounds by Juan Chapin Avenue. And then we came here to Parque Barrio Moderno. Sorry, not Parque, but Barrio Moderno. And thank you for watching and subscribing and sharing. Big hug. Bueno, vamos a regresar acá. Ah, bueno, les quiero contar que son las 4 de la tarde en Ciudad de Guatemala. Estaremos como a unos 17 Celsius, amigos, como unos 62 Fahrenheit. Muy rico el clima, está bien fresco. Les amigos, merci de Etrici. On Sabala de Ampuisi. Para la avenue La Juan Chapin. Chapin com nule guatemaltec. Como a que yo soy guatemaltec, por tutle guatemaltec, hoy nos apel Le Chapines. Voilà, Le Chapines. On s'abala de Ampú, a côté de Cerrito del Carmen, que se trouve la va. Al otro côté de la avenue, les amigos. Merci de Etrici, merci de me a soutenir ma chaîne de YouTube. Laissez-moi savoir où est-ce que vous êtes dans les commentaires. Et si vous pouvez partager et mettre un pouce, un petit pouce bleu, ça va m'aider beaucoup. Et on se voit à la prochaine, les amis. N'oubliez pas de
Abonnez-vous, bien sûr, merci. Bueno amigos, ya nos vamos a cruzar la calle. Es que sí está... A esta hora se pone arisco el tráfico por acá, amigos. Está arisco, vean. Es que se viene todo el tráfico de la Novena Avenida, amigos, hasta el Parque Isabela Católica. Y pues ahí se pone arisco, pero bueno. Ya le dimos la recorrida, así es que... Un abrazote, si llegaron al final del video, suscríbanse. Y que estén bien, nos vemos en el próximo.